las organizaciones políticas, no solamente las que son de nuestro movimiento político que nos acompañan, otras que vienen de otras historias, otras experiencias, pero que integran este espacio plural, democrático, que se identifica con las grandes banderas. Quiero pedirles algo muy especial. Yo sé que están trabajando mucho en la formación de cuadros, que están trabajando mucho en la preparación de institutos, que hablan mucho de los jóvenes, ahora están participando muy activamente con jóvenes, como estuvimos el otro día con el padre Juan Carlos, en la recuperación de adicciones. Pero hay algo, sí, eso es muy importante que quiero... Pero necesitamos también que los distintos dirigentes responsables de las organizaciones también organicen cursos de formación sobre política internacional, sobre historia internacional, porque...